should have acted. They're already here. The Elder Scrolls told of their return. Their defeat was merely a delay. For the time after Oblivion opened. When the Sons of Skyrim would spill their own blood. No one wanted to believe they even existed. And when the truth finally dawns, it dawns in fire. But there's one they fear. In their tongue, he's Dovahkiin, Dragonborn. El sonido o la voz siempre ha tendido a ser utilizado como una muestra de poder en los videojuegos, ya sea en cualquier brujo o chamán, en el arma más extraña de Ratchet & Clank, o incluso en la mera labia de nuestro personaje a la hora de entablar una conversación, la voz siempre ha sido un elemento utilizado para resaltar a ciertos elegidos con el don de turbar las mentes del resto. Aunque claro, tampoco podríamos limitarnos simplemente al habla, pues atrévete tú a decirle a un Nazgûl que su grito no acojona a nadie. Este don ha sido llevado a su máxima expresión por la gente de Bethesda en Skyrim, con la ayuda de los dragones y los Barbas Grises. Los Barbas Grises son unos ancianetes muy majos que viven recluidos en su santuario en las montañas del Alto Hrothgar, en el pico más alto de Skyrim, la Garganta del Mundo. Como ya veis, el hecho de que donde viven sea denominado la Garganta del Mundo, evidentemente está íntimamente relacionado con la voz, o en este caso, los Zuum. Si has jugado a Skyrim, no creo que pueda explicarte mucho acerca de este tipo de magia, pero para los que no hayáis podido jugar a este juegazo, ya sea por ser pobres o por ser la raza inferior de los casuals, os diré que los Zuum, o la voz, es una forma de magia muy antigua, que toma forma como un grito de dragón. Es tal cual el antiguo lenguaje de los dragones, que la diosa Daedra, Kinareth, regaló a los mortales para su veneración, pero este poder fue utilizado en la propia guerra entre ellos y los dragones. Para un simple mortal es muy difícil, por no decir prácticamente imposible, aprender no solamente el lenguaje de los dragones, sino un simple Zuum. Pero claro, como nosotros somos los guays, somos los sangre de dragón, pues vamos por Skyrim aprendiendo Zuums a base de absorber almas de dragón como si un filólogo se lee te o entra en una secta. Alguna ventaja teníamos que tener por ser los protas. Cada grito de dragón, que sería por así decirlo cada hechizo, consta de tres palabras, y al aprender cada una nueva, la potencia de dicho grito aumenta. En total hay unos 27 gritos, más otros 6 que el sangre de dragón no puede aprender, que son utilizados solamente por algún NPC del juego. Al ser un lenguaje, cada letra representa un sonido o una sílaba, pero os dejo una imagen por aquí por si queréis mirarlo, pues tampoco quiero detenerme demasiado en esto. Con estas letras podemos leer cada una de las palabras que van a formar el grito. Por ejemplo, el más famoso de todos, Fus-Rodá, está compuesto por Fus, que significa fuerza, Ro, que significa equilibrio, y Da, que significa empuje. Y ya con este pequeño tutorial podrías llegar a ser un perfecto sangre de dragón, si me pagas unos pequeños 700 euros, que vale la expedición del título de dragoviano. Nada, aquí en España es lo normal, la voluntad.
Si queréis saber un poco más sobre las distintas palabras y sus significados, podéis ir a la wiki de Skyrim, que trae información detallada de todas ellas. Pero como en el caso anterior, tampoco me voy a detener más sobre esto, porque no es el tema que atañe a este vídeo. Todo esto de los Zu'um, el poder de la voz y el sonido, está muy bien, pero ¿puedo hacerlo yo en la vida real? ¿Hay alguien que de verdad pueda hacer cosas increíbles solamente con la voz o el sonido? ¿Puedo furrodaear por ahí como nunca he furrodaeado? But there's one they fear. In their tongue is Dovahkiin, Dragonborn. Evidentemente, no creo que haya cosas tan guays como invocar a un dragón real con un solo grito, lo sé. Pero hagamos un pequeño repaso de cosillas que sí podrían catalogarse como un uso algo curioso de estas cualidades. Comencemos por uno bastante conocido. Todos habremos visto en dibujos u oído hablar de una cantante que hace explotar una copa solamente cantando una nota, o que canta tan mal que llega a romper los cristales de las ventanas e incluso las gafas o monóculos de los espectadores. Aunque para muchos suene como algo extraño, en realidad es algo que realmente podría suceder. Por ejemplo, la cantante de ópera Nelly Melba, que vivió entre 1861 y 1931, se hizo famosa por ser capaz de realizar tal hazaña, y como ella, varios y varias cantantes posteriores también se han jactado de poder hacerlo. La verdad es que es algo relativamente sencillo y fácil de entender, sobre todo para un músico. ¿Nunca habéis estado practicando y al tocar ciertas notas algunas cosas de la habitación empiezan a vibrar? A mí me pasa con una lámpara que cada vez que toco un reagudo empieza eso a hacer un ruido como si quisiese salirse por patas. La explicación física de este fenómeno no es demasiado complicada. Aunque no lo parezca, todos los objetos a nuestro alrededor están vibrando continuamente, incluso nosotros mismos. Esto es debido a la vibración de los átomos en un sólido, en el que tienen más bien poca libertad de movimiento. Esta vibración de los átomos puede ser considerada como la vibración intrínseca de cada objeto, y como en cualquier movimiento oscilatorio, podemos aplicar una fuerza para aumentar dicha vibración. Pongamos el ejemplo de un columpio. Aquí tenemos a nuestra amiga Pepita, que anda columpiándose. Como podemos ver, el columpio describe un movimiento oscilatorio hacia adelante y hacia atrás, que se repite, como cualquier movimiento oscilatorio. Para que sea más divertido, Pepita se impulsa un poco más en cada bajada para llegar más alto. Pero lo que no sabe nuestra Pepita es que con cada impulso, llegará un momento en el que la fuerza será demasiado grande y terminará comiendo un poco de suelo. Más o menos sería algo como lo que hemos visto. Si conseguimos cantar a la misma frecuencia de vibración de un objeto, se producirá un fenómeno denominado resonancia, en el que la fuerza de las vibraciones que emitimos se sumará a las ya existentes en el objeto, y si esta copla se prolonga durante suficiente tiempo, los enlaces que unen esos átomos terminarán rompiéndose debido al exceso de vibración y caerán al suelo, como nuestra amiga Pepita. Este fenómeno no se da solamente cantando, también se han dado casos en desfiles militares en los que, al pasar por un puente, el sonido de las pisadas de los militares al unísono coincidía con la frecuencia intrínseca del puente, por lo que os podéis imaginar que el puente básicamente se iba a hacer gárgaras, y es algo que trae de cabeza a muchos arquitectos. En este otro ejemplo, si eres fan de South Park, probablemente algo te suene. La nota marrón. But there's one they fear. In their tongue is Dovahkiin, Dragonborn. Sí, habéis escuchado bien, la nota marrón. Algunos ya sabréis por dónde van los tiros.
pero la gran mayoría probablemente no sepan ni de lo que estoy hablando, así que os lo voy a explicar, que es para cagarse encima. La nota marrón es como se denomina a una hipotética frecuencia de infrasonidos que, como en el caso anterior, debido a la resonancia que se crea sobre nuestro cuerpo, es capaz de provocar ciertos efectos laxantes en nosotros. Vamos, que te vas por la pata abajo. El mito se empezó a forjar con la creencia de que los infrasonidos podían mover nuestros intestinos, y cada persona que se sometiese a esta frecuencia se terminaba defecando encima. ¿No será eso lo que le pasa a los personajes de Ark? Se supone que esta nota marrón se encuentra entre los 5 y 9 hercios, por debajo de los 20 que delimitan el espectro audible del oído humano. Aunque esto suena como una gran baza para una compañía de laxantes, en realidad no hay ninguna evidencia científica de que esta nota exista, o de que al menos produzca este efecto. Se han dado casos, eso sí, de colapsos pulmonares en conciertos con unos niveles de frecuencia muy altos, pero de momento ninguno de ellos ha ido de vientre. Este tema también se trató en un episodio de Cazadores de Mitos. Sí, no consumo solo YouTube, también veo la tele a veces. En los que finalmente no se dieron muestras de que dicha nota marrón afectase realmente a los intestinos del sujeto de prueba. Aunque algunos miembros del staff técnico terminaron sintiendo cierto malestar, eso sí. Por último, aunque no por ello menos importante, ya voy a hablar de algo un poquito más serio, por así decirlo. Los ultrasonidos. Ya sabemos que los ultrasonidos tienen infinidad de usos, tanto en ingeniería como en medicina, pero vengo a hablaros de algo más relacionado, por así decirlo, con los gritos de dragón. Los ultrasonidos en los seres vivos. Las ballenas y los delfines son capaces de utilizarlos para comunicarse, o como radar para saber por dónde encontrar lo que buscan, o simplemente por dónde seguir. Al igual que los murciélagos, que los usan para cazar insectos o para poder volar sin chocarse. También se sabe que incluso los ratones son capaces de crear un canal de comunicación entre la madre y la cría mediante ultrasonidos. Tracy, look! Wow, Snorlax is using its hyper beam attack! I knew that! Go, Snorlax! Use that hyper beam attack! Y hasta aquí este pequeño recopilatorio de los poderes de la voz. Ahora ya sabéis cómo reventar cristales o hacer que vuestros amigos se vayan por la pata abajo. Pero tranquilos. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ya sabéis. ¿Te ha gustado? Pues no dudes en darle a like y compartirlo. Y suscribirte, evidentemente, si no lo estás, que siempre ayuda. Muchas gracias por vuestro tiempo y hasta el próximo vídeo.